automóvil no es un lujo, es una necesidad. El gobierno ha planeado erróneamente una ciudad para automóviles. Entonces, ¿cómo es posible que a los ciudadanos les atascan las prohibiciones y el mismo gobierno no se impone sus reglas? El gobierno no ha hecho su tarea, sigue usando el no circula como la única alternativa y lo único que está provocando es lo que dice la UNAM, es lo que dice la Universidad de Michigan y los estudios del Banco Mundial. Simplemente está provocando que haya más autos en la ciudad. Bueno, ¿se puede tener desarrollo urbano en una capital como esta sin planeación o cómo es eso? El grave problema del modelo actual es que estableció una regulación de uso de suelo que alejó el trabajo, el comercio, los servicios, las escuelas del barrio de donde vive la gente. Es un modelo urbano excluyente, autoritario, que se niega a cambiar y a reconocer sus errores. Pero a la gente que, y a las empresas y a los concesionarios que se dedican al transporte público, los sobreregulan de tal manera que se ven imposibilitados a utilizar con creatividad nuevas fórmulas, nuevas soluciones, y entonces, pues, el transporte público no da para atender la demanda.